question regarding if Paco, this piece is La Cardeosa, by the way, by Paco de Lucía, from the last album of the trio with Joe McLaughlin and Aldi Meola. And this piece here, your question is that if it was based on the Taranta key, and then of course it is based, because this here is in B minor, and just the very remate it has gives the hint to it. Of course, this is a augmented chord. Right, six. Flat six. So. And this is one of the flat six or four minor of a flat seven. You can see how he harnessed all day the chances to play chords with this first inversion. I think that sounds very nice. It's a fantastic piece, and of course it's amazing. Paco, many of the things he did with the trio were of course based in positional slang chords, like this Taranta key. Positional Taranta slang playing, because it's B minor here, but it could be the cable, the same way we can say. So we put this on the first fret. Still, it's the same Taranta thing, right? Things, the strummings he play, an incredible, you know. Skype. Fair enough. Thanks, and I see you next time. Luego que descubrí ahí la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería
algún disco del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender, porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías estás en cada momento, ¿no? Muy bien, Pablo. Sí, Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo de Andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene acceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.